Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión es parte del curso de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Hoy vamos a acabar de ver esta parte de esperanza condicional y empezamos un poco a hablar sobre martingalas, ¿no? Vamos a dar algunas definiciones y en qué contexto nos es útil hablar de martingalas. Entonces, vámonos al pizarrón y continuemos trabajando. Ok. Entonces, de lo último que vimos, si tenemos un evento con proba positiva, entonces la esperanza condicional de X dado a para una variable aleatoria X, aquí seguimos hablando de esperanza condicional. Pues va a ser la integral de menos infinito a infinito de x respecto de la densidad condicional de x dado a. Y la densidad condicional de x dado a pues no va a ser más que la proba condicional de x menor que x dado a, ¿no? Entonces vamos a ver una propiedad más. Si tenemos un vector aleatorio xy es un vector aleatorio con x de esperanza finita y Y discreta y de prueba positiva, entonces la esperanza condicional X dada Y es la suma desde que n es 0 hasta infinito, de la esperanza de x dado y igual a n, por la indicadora en y igual a n. Entonces, primero, ¿cómo vamos a probar esto? Primero vamos a observar que el conjunto Y igual a I, para I desde 1 hasta donde, desde 0 hasta donde sea, es una partición en este conjunto con I natural. Es una partición para el espacio omega, ¿no? Por un lado. Por otro lado, los elementos, esta es la observación 1, observación 2, los elementos de la sigma álgebra generada por Y son uniones finitas a lo más numerables de eventos
de la forma y igual a y, ¿no? Ok. Entonces, lo que quisiéramos ver es que la suma del lado derecho de la afirmación de nuestra proposición, esta suma de acá, tiene las propiedades de una esperanza condicional, y con eso ya nos bastaría para probar, ¿no? Entonces, vamos a verificar, basta verificar que la suma de las esperanzas de x dado y igual a n por la indicadora es una esperanza condicional, ¿no? En efecto, primero, esta suma es medible, ¿no? La suma es, pero es medible respecto a qué. Entonces, sigma y medible, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque tiene ahí la indicadora, ¿no? Entonces, es constante en cada y igual a n con valor la que le toca, ¿no? X dado y igual a y, ¿no? Segunda cosa, la esperanza de esta suma es la suma por la prueba, perdón, acá me falta la indicadora, del y igual a y. Por la prueba del y igual a y. Y esto de aquí, sobre la cis, no es más que la esperanza de la x. ¿Por qué? Porque la y igual a y es una partición de la omega, ¿no? Y esta de aquí es finita porque x era de esperanza finita. Ok, entonces tenemos una variable aleatoria que es integrable respecto de la generada por y, y de que es de esperanza finita. Entonces, ahora vamos a verificar quién es esa esperanza, ¿no? Entonces, para y igual a k tenemos la esperanza de la suma de las x dado y igual a y sobre las y por la indicadora de y igual a k, ¿no? Es igual a la esperanza de la esperanza x dada y igual a k, ¿no? Nada más eso sobrevive de la suma.
¿Sí? Y esto es la esperanza de X dada Y igual a K por la prueba de que Y sea igual a K, ¿no? Luego esto lo vamos a escribir como la esperanza de X por la indicadora en el Y igual a K, dada Y igual a K por la prueba de Y igual a K. Y esto lo podemos regresar a la suma, ¿no? Ya que pusimos la indicadora hasta acá. Esto es la suma sobre las is de la esperanza de que X con la indicadora de Y igual a K, dado Y igual a I, por la prueba de que Y sea igual a I. Y esto es simplemente la esperanza de X por la indicadora en Y igual a K. ¿No? Esta se ve de la misma forma que si tuviéramos en lugar de eso una unión a lo más numerable de estos conjuntos. Y entonces por lo tanto, para todo A, sigma Y medible, la esperanza de la suma sobre I de E X Y igual a N por la indicadora por la indicadora de la A es igual a la esperanza X la indicadora de la A. Y ya. Entonces, cumple la propiedad de ser una esperanza condicional y es la que queríamos que fuera, ¿no? Ok. Entonces ahora vamos a ver el caso absolutamente continuo, ¿no? Como lo hemos estado haciendo. Proposición. Si tomamos X y Y, un vector aleatorio absolutamente continuo, omega tal que Y de omega es igual a una Y, entonces la esperanza de X dada Y en omega es la integral de menos infinito a infinito X de la distribución condicional si f x en y es distinto de 0 o 0 en otro caso, es decir, la esperanza condicional de X dada Y en omega es la esperanza de X dado que Y toma el valor cuando la distribución no sea nula. Perdón, la densidad no sea nula. Bueno, y lo vamos a dejar así. Nada más enunciado, ¿no?
Ahora, vamos a hablar un poco sobre, para terminar este tema, de varianza condicional. Entonces, vamos a suponer que la variable aleatoria X tiene, X variable aleatoria con segundo momento finito. Y vamos a tomar esta cosa, una subálgebra de F. Sub sigma álgebra. La varianza condicional de X dado esta G rara es la varianza X dada la G chistosa, es la esperanza de X menos la esperanza de X dada G cuadrado dado P. Ok. Tenemos una proposición análoga a la que hicimos para la para las propiedades de la esperanza condicional. Y la prueba de esta va a depender de que ya lo hicimos para la esperanza, ¿no? Entonces, proposición, si X y Y son de varianza finita, y C constante, entonces, 1, la varianza de X dada esta cosa es mayor o igual que 0. 2, la varianza de C dada la G elegante es 0. 3, la varianza de C por X dada G elegante es C cuadrada por la varianza X dada G elegante. 4, la varianza de X más C dada G elegante es la varianza de X dado G elegante. Y 5, en general, la varianza X más Y dada G no es igual a la suma. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Perdón, me faltan un par. 6. La varianza de X dada G es la esperanza X cuadrada dada G menos la esperanza cuadrada X dada Y 7, la varianza de X la puedo poner como la esperanza de la varianza de X dado G
más la varianza de la esperanza de x dada g. Pues, ¿cómo hacemos la prueba? De 1 a 4 está fácil, ¿no? Porque depende nada más de las propiedades que ya probamos para la esperanza, ¿no? Se siguen de las propiedades de la esperanza. Cinco, ¿cómo lo hacemos? Tomamos y igual a x, y eso ya no va a ser igual, ¿no? La varianza de x más x dado g no es lo mismo que sumar dos veces la varianza de x dado g, ¿no? Ya. El 6. Se sigue de la definición y por linealidad de la esperanza. En la 7 vamos a tener por un lado que la esperanza de la varianza de x dada g elegante es la esperanza de x cuadrada menos la esperanza cuadrada de x dado g elegante, y la varianza de la esperanza de x dada g elegante es la esperanza cuadrada de x dado g elegante menos la esperanza cuadrada de x. Sumamos estas dos y ya obtenemos el resultado, ¿no? Y con eso acabamos nuestras propiedades de la varianza condicional. Entonces, ahora sí, vamos a pasar ya a procesos estocásticos, ¿no? ¿De qué se va a tratar procesos estocásticos? ¿Qué pasa con sucesiones de variables aleatorias? Entonces vamos a empezar hablando sobre martingalas. Las martingalas tienen que ver con ¿cómo se llama esto? Juegos de azar, ¿no? Cuando los juegos de azar son justos, digamos. Cuando sí podemos modelarlos con una variable aleatoria tal cual. Ok. Entonces vamos a tomar XY, una sucesión de variables aleatorias. Variables aleatorias. Ajá, entonces vamos a definir para una omega en el espacio muestral, la sucesión de números XY aplicada a omega es llamada camino muestral o trayectoria muestral, ¿no? Una segunda definición es
las llamadas filtraciones. Entonces vamos a tener ahora una sucesión de sigma álgebras en omega, todas sigma álgebras de omega. Esta va a ser creciente. No, perdón. Es llamada una filtración. Una filtración. Sí, es creciente. Es decir, que el F1 o el F0 está contenido en el F1, está contenido en el que sigue y en el que sigue, y todos están contenidos en la F, ¿no? Es una filtración de F. Ok. De alguna forma, la Fn o esta sucesión de sigma álgebras es como ir acumulando conocimiento. Entonces, cada vez que hacemos un nuevo experimento aleatorio, tenemos más conocimiento, ¿no? Entonces, Fn es el conocimiento al tiempo n, ¿no? Que nos permite decidir si ocurrió el evento estamos estudiando o no. Ok, vamos a decir que una sucesión de variables aleatorias está adaptada a una filtración FI si XI es FI medible. ¿No? Ok. Entonces, vamos a terminar hoy simplemente definiendo lo que es una martingala. Entonces, una sucesión de variables aleatorias XI es una martingala respecto a una filtración FI sí. 1, XI tiene esperanza finita. Bueno. La esperanza de XI es finita. Dos. XI está adaptada a FI y 3, la esperanza condicional de XN más 1 dado FN es XN, ¿no? Sabemos lo que ya pasó, ¿sí? Ok, entonces esa es una martingala. Vamos después a ver en el contexto vamos después a ver dos conceptos análogos que son submartingala y supermartingala.
Vamos a ver en la próxima sesión un ejemplo y luego vamos a hablar un poquito sobre juegos de azar y cómo utilizamos en la modelación de esos juegos de azar esta idea de martingales. Pero bueno, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.